Shiva es uno de los dioses más fascinantes e importantes del panteón hindú. Se le considera un miembro de la Sagrada Trinidad, Trimurti del hinduismo junto con Brahma y Vishnu. Es un personaje complejo que puede representar la bondad, la benevolencia y servir de protector. También se le asocia con el tiempo y en particular como destructor y creador de todas las cosas. Shiva es la fuerza destructiva. Se cree que Shiva está en el centro de la fuerza centrífuga del universo, debido a su responsabilidad en la muerte y la destrucción. A diferencia de la divinidad Brahma, el creador, o Vishnu, el conservador, Shiva es la fuerza disolvente de la vida. Pero Shiva se disuelve para crear, ya que la muerte es necesaria para renacer en una nueva vida. Así que los opuestos de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, residen ambos en su carácter. En el hinduismo, se cree que el universo se regenera en ciclos, cada 2160 millones de años. Shiva destruye el universo al final de cada ciclo, lo que permite una nueva creación. Shiva es también el gran asceta, que se abstiene de toda forma de indulgencia y placer, concentrándose más bien en la meditación como medio para encontrar la felicidad perfecta. También tiene un lado más oscuro como líder de los espíritus malignos, los fantasmas, y como maestro de los ladrones, los villanos y los mendigos. Shiva es el dios hindú más importante para la secta del Shaivismo, el patrón de los yogis y los brahmanes, y también el protector de los Vedas, los textos sagrados hindúes. Shiva como símbolo fálico. En los templos, Shiva suele representarse como un símbolo fálico, el linga, que representa las energías necesarias para la vida tanto en el nivel microcósmico como en el macrocósmico. Tanto en el mundo en el que vivimos como en el que se construye en la totalidad del universo. En un templo chaivita, el linga se coloca en el centro, debajo de la aguja, donde simboliza el ombligo de la tierra. La creencia popular es que el Shiva Linga o Lingam representa el falo, el poder generador en la naturaleza. Una deidad única. La imagen real de Shiva también es singularmente diferente a las de otras deidades. Su pelo está amontonado en lo alto de la cabeza, con una media luna metida en ella, y el río Ganges cayendo de su pelo. Alrededor de su cuello hay una serpiente enroscada que representa el Kundalini, la energía espiritual de la vida. Lleva un tridente en la mano izquierda, en el que está atado el Dambriu, pequeño tambor de cuero. Está sentado sobre una piel de tigre y a su derecha hay una vasija de agua. Lleva las cuentas Rudraksh y todo su cuerpo está untado en ceniza. También se suele representar a Shiva como el asceta supremo con una disposición pasiva y compuesta. A veces se le representa montando un toro llamado Nandi, engalanado con guirnaldas. El dios que siempre está en lo alto. Como Shiva es considerado un poder destructivo, para adormecer sus potenciales negativos, se le alimenta con opio y también se le denomina Bole Shankar, el que está ajeno al mundo. Por ello, en el Mahashivratri, la noche del culto a Shiva, los devotos, especialmente los hombres, preparan una bebida embriagadora llamada Tandai y cantan canciones de alabanza y bailan al ritmo de los tambores. Shiva es una de las tres principales deidades hindúes, junto con Brahma y Vishnu, especialmente en los Chabais. Una de las cuatro ramas principales del hinduismo, se considera a Shiva como el ser supremo responsable de la creación, la destrucción y todo lo demás. Para otras sectas hindúes, la reputación de Shiva es la de destructor del mal, que existe en pie de igualdad con Brahma y Vishnu. No es de extrañar, pues,
que abunda en las leyendas y los relatos mitológicos en torno al señor Shiva. He aquí algunas de las más populares. La creación del río Ganges. Una leyenda del Ramayana habla del rey Bhagirath, que una vez meditó ante el señor Brahma durante 1000 años para la salvación de las almas de sus antepasados. Complació por su devoción, Brahma le concedió un deseo. El rey pidió entonces que el señor enviara a la diosa del río Ganges a la tierra desde el cielo para que fluyera sobre las cenizas de sus antepasados y lavara su maldición y les permitiera ir al cielo. Brahma le concedió su deseo, pero le pidió al rey que primero rezara a Shiva, pues solo él podía soportar el peso del descenso del Ganges. En consecuencia, el rey Bhagirath rezó a Shiva, quien accedió a que Ganga descendiera entrelazada con los mechones de su cabello. En una variación de la historia, Ganga enfadada intentó ahogar a Shiva durante el descenso, pero el señor Shiva la mantuvo poderosamente inmóvil hasta que cedió. Tras descender serpenteando entre los gruesos mechones embarañados de Shiva, el río sagrado Ganges apareció en la tierra. Para los hindúes modernos, esta leyenda se recrea mediante un ritual ceremonial conocido como el baño de Shiva Lingam. El tigre y las hojas. Una vez, un cazador que perseguía a un ciervo se adentró en un denso bosque y se encontró a orillas del río Kolitum, donde oyó el gruñido de un tigre. Para protegerse de la bestia, se subió a un árbol cercano. El tigre se posó en el suelo bajo el árbol, sin mostrar ninguna intención de marcharse. El cazador permaneció en el árbol toda la noche y, para no quedarse dormido, arrancó suavemente una hoja tras otra del árbol y las arrojaba al suelo. Debajo del árbol había un Shivalinga, y el árbol resultó ser, felizmente, un árbol Bilba. Sin saberlo, el hombre había complacido a la deidad arrojando hojas de Bilba al suelo. Al amanecer, el cazador miró hacia abajo para encontrar que el tigre se había ido, y en su lugar estaba el señor Shiva. El cazador se postró ante el señor y logró la salvación del ciclo de nacimiento y muerte. Hasta el día de hoy, los creyentes modernos utilizan las hojas de Bilba en las devociones rituales a Shiva. Se piensa que las hojas enfrían el feroz temperamento de la deidad y que resuelven incluso la peor deuda kármica. Shiva Garganta Azul. Como cualquier otro dios importante, Shiva se vio envuelto en muchos episodios aventureros que ilustran su carácter virtuoso y ofrecen instrucciones sobre cómo vivir correctamente. Por ejemplo, el autosacrificio se pone de relieve cuando Vasuki, el rey de las serpientes, amenazó con vomitar veneno de serpiente a través de los mares. Shiva, asumiendo la forma de una tortuga gigante, recogió el veneno en la palma de su mano y lo bebió. El veneno le quemó la garganta y le dejó una cicatriz azul permanente. De ahí que uno de sus muchos títulos fuera Nilkant, o Garganta Azul. Y yo soy el documentalista, y esto fue la saga de los dioses hindúes. Shiva, el dios de la destrucción.